Ese día igual estábamos trabajando, cuando como a las 9:30 hicimos un pause y como mi pelo era largo, me hago el pelo hacia adelante y me resbalo y me voy contra el tractor. Y donde yo me fui de punta, el ferro me enrolló el pelo. Yo pensé que era de aquí hacia arriba que me había sacado, pero nunca pensé que era toda la cabeza. Pensé que era de aquí hacia arriba. Se me había salido el colgajo. Me veo y empecé a gritar. A sus 29 años, Juana o Juanita, como le dicen sus amigos, se convirtió en la protagonista de una historia estremecedora. Nació en la zona rural de Coltauco y esas raíces la llevaron a trabajar como temporera en diferentes fundos de la región de O'Higgins. Pero fue hace casi un mes cuando su largo pelo, que llegaba a sus caderas, se enredó en un tractor. Estaba encendido y desgarró todo su cuero cabelludo. Yo pensé que era una operación sencilla. Yo pensé que era como un pedazo de piel que me tenía. Dije, me van a colocarle el colgajo y listo. Y después me van a ver, a los 7 días a lo mejor me van a llamar para sacarme los puntos y ya, Juana, te fuiste. Porque no dimensionó la gravedad de su accidente. Ya, Juanita, ¿cómo está ahí? Bien, doctor, ¿y usted? Bien, te va a ir de alta hoy día. Llegó aquí el 27 de mayo pasado, un trágico día que vivió acompañada por 2 compañeras y amigas de trabajo. Fueron ellas las que llamaron a la ambulancia para trasladar a Juanita a Santiago. Tanta fue su valentía que incluso recuerda que fue ella quien las consoló. Y en una le da como el ataque como de llanto. Le dije, oh, no, pues le dije, si la que se cayó fui yo, la que le pasó esto fui yo. Le dije, usted me tiene que subir el ánimo, por favor no me lo baje. Le dije, porque si no lo voy a poner a llorar las dos. Le dije, y a mí me va a doler más la cabeza. Ya, no tengo pelo, le dije yo. Mi pareja, le dije, va a tener que trabajar, le dije, para que me compre peluca, pues. Fueron 8 horas de cirugía y aunque Juana pensó que sería una operación ambulatoria, despertó en la UCI con ventilación mecánica. El equipo médico no se había enfrentado nunca antes a una lesión así de grave. No solo fue su cuero cabelludo, fueron sus párpados, cejas, su frente e incluso parte de las orejas, las que se desprendieron y desconectaron por 8 horas completamente de su cuerpo. En este caso en particular fue un reimplante que no es solamente reinstalar el tejido, sino que revascularizarlo, es decir, volver a conectar las arterias y las venas, cosa que vuelva a circular sangre por esos tejidos. Cuando el doctor Rodríguez recibió el caso de Juanita, sabía que el tiempo les jugaba en contra. Desde Santiago comenzó a dar indicaciones a Rancagua, mientras llamaba a otros médicos expertos en cirugías plásticas. Hoy Juana es el primer caso en Chile que recibe un reimplante de cuero cabelludo. Los que respondieron en forma inicial, que fue la gente que estaba al momento del accidente, en que tuvieron cierta suspicacia de cubrir inicialmente toda esta lesión completa y obviamente aparte tuvieron la idea de preservar el tejido con la intención de que podía servirle. Yo creo que nunca se imaginaron que se iba a reimplantar en forma completa y entregándole un resultado estético totalmente superior. Solo existen en el mundo 80 casos así. Por eso la satisfacción del Hospital del Trabajador, cuando el jueves pasado Juanita se fue al fin de alta. Va a ser una mala historia, pero con un final feliz para la Juanita a través de los años, porque prácticamente no va a tener secuelas. La emoción es por reencontrarse con quienes ama y sobre todo con su amiga Cristina, la que estuvo ese día del accidente y que sin tener conocimiento médico alguno permitió que la tragedia fuera menos terrible. ¿Cómo volví a trabajar juntas? Sí, pues, si Dios quiere. Si la pega no nos puede ganar. No. Ahora Juanita comenzará con su rehabilitación para recuperar los movimientos de su cara, pero para ella lo mejor es que está aquí para contarlo. Tratar de superar ese día, estar con mis amigas y después empezar de nuevo a trabajar. ¿Lo mismo? Es lo mismo. Dice que regresará a trabajar al campo, pero sobre todo volverá a tener su pelo largo. Siente que esa es la Juanita de siempre y que solo así logrará tapar las cicatrices de un día que pudo terminar peor. Quedan poco más de 2 meses para el 18 de septiembre y aún no se